y reparación en el aniversario de la mayor tragedia migratoria en una frontera española. Vamos a conocer los detalles desde Madrid con nuestro corresponsal Sergio Rodrigo. Con los detalles, adelante. Muy buenos días y un saludo muy fuerte a toda la audiencia de Telesur. Estamos frente a las instalaciones de la fábrica europea, la mayor fábrica europea de concertina, es decir, de cuchillas de frontera que se han desplegado por todo el territorio europeo. Hasta aquí más de 200 activistas pertenecientes a la caravana Abriendo Frontera se han desplazado para denunciar el sufrimiento que provocan estas cuchillas contra las personas migrantes, principalmente en las fronteras. Como pueden comprobar, en estos momentos son muchos todavía los que están a las puertas de estas instalaciones comerciales. Es el mayor fabricante de concertinas de toda Europa. Sus cuchillas se han desplegado por todo el territorio de la Unión Europea, principalmente en la frontera de Melilla, de donde han llegado estos activistas, en la que han pedido justicia y reparación para los más de 30 fallecidos y más de 70 desaparecidos en la crisis de Melilla, en la que se cumple ahora un año y en la que esta caravana de Abriendo Fronteras tratan de visibilizar en un recorrido que hace desde Melilla, pasando por la frontera sur en Andalucía, hasta llegar a las costas del Levante del Estado español. Gracias, Sergio, por tu reporte. Seguimos con más. En Arabia Saudita, más de 2 millones de musulmanes